Clara. Clarita, bienvenida. Buenas, chicos, ¿cómo están? ¿Qué hombre? No, ese oso. Tenés al oso, Clara. Oso, Lotso. Lotso malotso con olor a fruta. Lo, sí, lo tiene intacto el olor. Tiene olor posta, viene. Sí, sí, te creo. Y vos tenés olfato, eso es lo bueno. Estábamos probando, Clarita. Chicos, test negativo de coronavirus. Bien. Vamos nomás. Muy bien. Zafamos. Claro. Así que esta mañana lo estoy acompañando. Genial, a seguir cuidándonos todos. Por supuesto. Bueno, chicos, hoy les traigo un tema que tiene que ver con el mundo de las redes sociales, pero con una campaña muy fuerte que ha sido masiva y que ha dado vueltas por todo el mundo, que tiene que ver con el conejito Ralph. ¿Lo vieron? Sí, lo vimos. Seguramente se encontraron con muchas historias de amigos o de familiares que habían compartido este video que estamos viendo en este momento en pantalla, que en español significa Salvemos a Ralph. Es una campaña que ha iniciado Human Society International, que es una organización que promueve el respeto y el cuidado de los animales, mostrando más o menos lo que vive un animal de testeo, ¿no? Porque recordemos que hay muchísimas marcas y fábricas alrededor del mundo, del rubro dedicado a la belleza, más que nada lo que tiene que ver con cosméticos, con perfumería, antitranspirantes, que siguen testeando sus productos en animales. Es una práctica sumamente cruel que daña a los animales y donde incluso pierden la vida. Acá este conejito explica lo que él tiene que vivir día a día cuando le van inyectando distintos productos, le prueban diferentes maquillajes y cómo de a poquito se va deteriorando. Cuenta que tiene un ojo ciego, que en una orejita ya no escucha más. Es un corto sumamente doloroso y muy triste, pero que tiene un gran trasfondo, que es el de promover que estas prácticas dejen de llevarse adelante. Y uno por ahí piensa, bueno, pero esto sigue siendo legal en muchos países, ¿cómo puede ser? Y la respuesta es que sí, es legal en muchos países. De hecho, en 4 de cada 5 países estas prácticas no están reguladas. Y en todo el mundo son 40 jurisdicciones, y decimos jurisdicciones porque en muchos casos son estados o provincias dentro de países que tienen esto prohibido. Imagínate, 40 jurisdicciones en todo el mundo, es una locura. Una locura. Entonces es por esto que esta práctica, que esta campaña, perdón, busca eliminar esta práctica a través de la junta de firmas y a través de la concientización, con este mensaje que pretende llegar a los gobiernos, a las fábricas que siguen haciendo estos productos testeados en animales. Ahora, si uno quiere comprometerse un poquito más con esto, vamos a poner unas plaquitas en pantalla que tienen información que nos va a ser útil a la hora de querer consumir un producto que no esté testeado en animales. Me encantó. Por ejemplo, son 4 organizaciones oficiales las que otorgan este sello oficial, este sello cruelty free, que significa libre de crueldad animal. Tenemos a Lipimbani, a CCF, a PETA y a Te Protejo. Si vos encontrás este dibujito en un producto, quiere decir que tiene el sellito oficial y que estos organismos se han encargado de certificar que esa marca no testea en animales. Pero ahora hay un montón de marcas que no testean en animales, pero que todavía no gestionan este sellito oficial. Y es por eso que existen diferentes aplicaciones y páginas web que nos van a servir a la hora de poder chequear si nuestro producto es libre de crueldad animal. Por ejemplo, la página de PETA, la página de Cruelty Free Kitty, dan listados de información sobre diversas marcas y sus procesos de producción. Ahí te metes, pones en la lupita el producto que quieras chequear y lo vas a poder hacer. También tenemos otra plaquita que nos muestra algunas aplicaciones. Aplicaciones donde vas a poder escanear el código de barra de un producto y verificar si es libre de crueldad animal. Si no la tenemos, les digo rápido los nombres, así las pueden buscar. Sí, por favor. Happy Bunny, Cruelty Cutter y Bunny Free, así se llaman. Y por último, también para comprometernos, podemos meternos a esa página que aparece ahí, hsi.org/seirral, donde nos va a llevar a la junta de firmas que se está llevando a cabo, que ya tiene millones y millones de personas en todo el mundo que se han sumado para poder hacer llegar esta petición a los gobiernos y a las empresas para que se pare con esta práctica, que es sumamente cruel, arcaica. Y de hecho hay maneras más tecnológicas, claro, que un montón de empresas utilizan, donde no utilizan a los animales. Por ejemplo, no estuve falta. Investigando un poquito,
y hay empresas que han recreado el tejido humano o la córnea del ojo de manera 3D para poder chequear los productos, que incluso dicen es mucho más confiable, mucho más eficaz para ver cómo va a reaccionar este producto en el humano, finalmente, que es el objetivo, y que no incluyan animales de por medio. Seguro, gracias, Clari. Me encantó, Clarita. Aparte, buenísimo. Es súper importante dar este mensaje de cuidado de los animales. Ya nos encontramos mañana, entonces. Nos vemos mañana.